podemos hablar de lo que ha pasado antes? Claro, ¿de qué parte? Crowley ha muerto, Kelly ha muerto, Gus... ¿Está muerto? Sabes que sí. Vale, Jack. Odioso quien seas. Yo... te necesito. Nos abandonaste. A todos. Lo hemos perdido todo. Y ahora nos lo vas a devolver. Nos devolverás a Gus, porque después de lo que nos has hecho, nos lo debes, hijo de puta. Así que mueve el culo. Y ven y arregla esto aquí y ahora. Por favor. Por favor, ayúdanos. Debo buscar a mi padre. Él me protegerá. Jack, escúchame. Eso no es lo que hace Lucifer. ¿Lucifer? No, no se llama así. Mi padre es Castiel. ¿Qué? Mi madre dijo que Castiel me protegería. Por eso le escogí a él como mi padre. ¿Dónde está? ¿Qué hacéis aquí? El chaval de ahí dentro puede hacer casi cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? ¡Qué gracia! Casi cualquier cosa. Castiel, casco. Casco del todo. Y por tu culpa. ¿Estás seguro de esto, Dean? Vamos, es Gus. ¿No? Tal vez podamos hacerle volver, como dijiste. No podemos. Jack, Dios lo hizo. ¿Te acuerdas? Así que... no sé, tal vez si rezamos o... ¿Crees que no lo he intentado? Adiós, Gus.
perder a Cass. Es algo muy duro, Dean. Vamos, tío, sabes cómo va esto. Cuando incumplimos las reglas, fingiendo que los malos no son tan malos, que todo se arreglará, las personas a las que queremos sufren. Oye, ¿quieres parar? Jack es pariente de Lucifer, pero no sabemos si su ADN pesa más que el de Kelly o que su relación con Cass. ¿Te refieres a la relación que mató a Cass? Solo digo que Jack no tiene por qué ser malo. Podemos enseñarle a no serlo. Tienes habilidades especiales, Jack. Está claro. Tienes que aprender a manejarlas para no hacer daño a nadie. ¿Por eso me odia Dean? Dean no te odia. A veces se le cruzan los cables y se siente frustrado. Y su frustración se mezcla con la rabia y el miedo. Dean cree que su trabajo es proteger a los demás. Tal vez yo no valga la pena. Tu mamá creía que sí. Y Cass. Vale. Ya sé lo que pasa aquí. Oh, ¿de verdad? Pues dime, ¿qué pasa aquí? Tú crees que mamá ha muerto y Cass también y Jack no puede salvarse. Dean... Con todo lo que hemos pasado, el perder a seres queridos, gente que ha estado con nosotros desde hace mucho, todo está del revés, lo entiendo. Pero ya hemos estado mal antes, hemos tocado fondo y siempre encontramos la solución. Y se arregla porque es lo nuestro. Y Jack quiere hacer lo correcto. Le aterroriza ser quien es y le asustas. Dean Winchester. Oh, cariño. Lamento todas tus muertes. Típico de una vidente, no irse por las ramas, ¿eh? Ah. Hola. ¿Cómo estás? Cojonudo. Yo no puedo ni mirar a ese chico, porque cuando le veo, solo veo a todos los que hemos perdido. Mamá decidió arriesgarse con Lucifer, no es culpa de Jack. ¿Y qué hay de Cass? ¿Qué quieres decir? Le manipuló, le hizo promesas, el paraíso en la tierra. Cass se lo tragó. ¿Y sabes cómo acabó? ¡Acabó muerto! Tal vez tú puedas olvidar eso, pero yo no. Hazme volver. Eso no es parte del trato. No, no. Además, tú no quieres volver. Sí que quiero. Sam y Dean me necesitan. ¡Oh, ahórratelo! Yo he paseado por todos tus pensamientos, tus recuerdos, tus sentimientos, sí. Y sé lo que odias y a quién adoras. Necesito que tú tengas fe. Por los dos. Porque ahora mismo... yo no tengo fe en nada. Bueno, ¿un striptease? Espera. ¿Perdona, qué? ¿A un club? Digo, hay uno aquí a las afueras. Oye, ¿a ti qué te pasa? ¿De qué hablas? De hoy. Me has dado una birra para desayunar. Me dejas ser el agente Page cuando siempre lo eres tú. No te has quejado de que pusiera mi música a todo volumen. Y cuando hemos parado a comer, me has pedido patatas con chili. El chili te encanta. A todo el mundo le gusta, no se trata de eso. ¿Y ahora quieres ir a un club de striptease? Tú odias esos clubes. Eso no es cierto. ¿Qué ocurre?
¿Es mi cumpleaños? ¿He ganado alguna apuesta de la que no sé nada? ¿Qué? No, nada. Nada, solo intento ser amable. ¿Por qué? Porque... ya lo sabes. Estoy bien. No lo estás, Dean. Me dijiste que no tenías fe en nada, y eso... no es verdad, tú no eres así. Tú tienes fe en cosas, crees en la gente, eres así. Eso es lo tuyo. Sé que ahora estás sufriendo y quiero ayudarte. Vale. Oye, ya sé que he pasado por esto antes, ¿vale? Y lo he superado, y lo volveré a superar. Hola, Dean. Bill. Tenemos que hablar. No, vi a Cass matarte. ¿Y cómo le ha ido a él? ¿Has cambiado? No hablas como el Dean Winchester que yo conozco. Ese que ha estado muerto muchas veces, pero nunca para siempre. Puede que ya no seas ese hombre. El que salva el mundo. El que siempre cree que ganará. Sea como sea. Has cambiado. Y dices a otros que no es para tanto. Vas diciendo que se te pasará. Pero sabes que no. Que no será así. Y eso te tiene acojonado. ¿O me equivoco? ¿Qué quieres que diga? Eso no importa. Yo no importo. ¿Ah, no? No pude salvar a mamá. Ni tampoco a Cass. ¿Quieres morir? ¿Estás bien? No. Sam, no lo estoy. No estoy nada bien. Durante toda mi vida, siempre había creído que lo que hacemos es importante. A pesar de todo, por mucho que perdiéramos a papá o a Bobby, eso me dolía. Pero seguí adelante, porque tenía fe en que hacíamos del mundo un lugar mejor. Y ahora casi, yo no lo sé, ya no lo sé. Así que ahora ya no crees eso. Necesito ganar. Aunque sea una vez. Diga. ¿De verdad eres tú? ¿Tú estás muerto? Sí, lo estaba. Pero... cabré tanto a un ser cósmico ancestral que me envió de vuelta. No sé qué decir. Yo sí. Bienvenido, amigo. ¿Cuánto tiempo ha faltado? Demasiado. ¿A dónde fuiste? ¿Al cielo? No. No, estuve en la nada. ¿De verdad? Parece que es donde van los demonios y los ángeles cuando mueren. Nosotros no creíamos que pudieras volver. Hola, Jack. ¿Castiel? Sí, soy yo. Si quemamos tu cuerpo y lo que se quema no revive, ¿cómo? Eso nos preguntamos nosotros. ¿Tú has hecho que Cass volviera? No lo sé. Quería que volviese y... recé para que volviera, pero... pues aquí está.
echado tanto de menos. Bueno, pues... dos cazadores, un jovencito mitad ángel y un tío que ha vuelto de la muerte. Otra vez. Somos el equipo libre albedrío. Andad. Me encantan los vaqueros. Sí. ¿A eso, Clyde? Me encantan. Estás de buen humor, ¿eh? Sí, ¿y? Nada, solo que... estabas mal, así que me gusta verte sonreír. Dije que necesitaba ganar en algo. Y Cass ha vuelto. Esa es una gran victoria. ¡Ya, tío, no haría eso! ¡No, soy yo! Hola. ¿Quién me hace un cafecito? Nunca le despiertes. Es como un oso. Tendremos que actuar. Por eso me haces llevar este sombrero absurdo. No está tan mal. En realidad sí. Espera un segundo. Vale, mucho mejor. ¿Tú crees? Sí. Tú haz como si fueras de Tombstone, ¿vale? ¿La ciudad? La peli. La de Carl Russell. Te obligué a verla. Ya. Esa de los revólveres y la tuberculosis. Soy tu hombre, Johnny. Sí, exacto. Me alegro de que hayas vuelto, Cass. Tú sígueme el rollo y encajaremos. Este es mi socio. Kilmer. Me llamo Val Kilmer. De acuerdo. Pues vamos. Dean, no puedes acompañarme. Mi contacto ya está muy nervioso por hacer esto. No hablará en presencia de un extraño. Entonces preséntame y así me conocerá. Llevaré unas birras. Dean, juré proteger a ese chaval. Déjame a mí. No hagas ninguna estupidez. Tengo que hablar con Sam y Dean. Sí, a mí también me gustaría verte. Cuanto antes... ¿Cas? Nunca has sido demasiado sutil. ¿Qué pasa? Algo no va bien. ¿Sigues captando la señal de Cass? Sí, casi tengo las coordenadas. No está muy lejos. Tranquilo. Le dijiste que no hiciera ninguna tontería. Ya. ¿Y cuándo ha servido eso? Hola, Dean. ¿Cass? Oye. ¿Estás bien? Intentamos ir a buscarte, pero te habías ido. Lo siento, estoy bien. Intenté avisaros, pero no tenía cobertura. De acuerdo, ¿y qué ocurre? Estoy siguiendo una pista muy interesante. Os informaré cuando sepa más. Hasta pronto, Dean. Castiel es el as que jugaré si los Winchester se pasan de la raya. ¿Sabes algo de Cass? Sí, dice que sigue buscando a Jack. Tiene una pista en Tucson. Vosotros y Castiel sois mi familia. Sí, lo somos. Deberíamos decírselo a Cass también. Se lo diremos cuando llame. Llama todos los días. Sí, con muchas preguntas y sin ninguna pista. Seguro que está haciendo todo lo que puede. A ver si lo entiendo. Te secuestraron hace semanas. Te encerraron. Asmodeus, imita mi voz. Has hablado con él.
¿Y qué quería de ti? En realidad quería a Lucifer. Yo solo estaba en las proximidades. No, no, le encerramos en el mundo apocalíptico. ¿Cómo? Kevin Tran. ¿Kevin Tran? La versión del mundo apocalíptico, sí. Consiguió abrir una brecha con la gracia de Lucifer. ¿Tienen una piedra de los ángeles? Sí. Y el arcángel Miguel, en fin, la versión de aquel mundo, quiere usar el hechizo para invadir y conquistar el nuestro. Por eso quedé con Lucifer. ¿Quedaste con...? Cas, te dejé muy claro que no cometieras ninguna estupidez. Bueno, él estaba débil y, dado el contexto de nuestra inminente aniquilación, no parecía estúpido. Es difícil como poco. Bueno, la mayoría de lo que hacemos es difícil. Uno se acostumbra. Cas, lo siento. Todo el tiempo que estuviste con Asmodeus, yo debí notar que no eras tú. Es un metamórfico. Además, fui yo el que se dejó coger. Sí, pero de haberlo sabido, bueno, habríamos... Sí, ya lo sé. Habríais intentado algo difícil. Estoy bien, Dean. ¿Estás seguro? Nos llevamos a este cretino al búnker a ver lo que sabe. Luego le metemos un balazo, quemamos su cuerpo y tiramos las cenizas al váter. Me gusta el plan. Vale, tenemos que encontrarles y sacarles el corazón. Lo haré yo. Iré contigo. ¿Listo? Sí. ¿Cómo lo llevas, Cas? Estoy bien. Lo digo porque, bueno, después de lo que has pasado, sé que estás deseando encontrarte con Lucifer. No, no es eso, es... Bueno, en parte sí, pero además... Dean, yo estaba muerto. Temporalmente. Y tengo que creer que he resucitado por algo. Y así es. Jack te revivió porque te necesitamos. Ya. ¿Y cómo se lo he pagado? Prometí a su madre que le protegería, pero está atrapado en ese sitio. Y Lucifer está aquí y... se hace más fuerte, más poderoso cada día. Y si Miguel viene de verdad... puede que resucitara para prepararnos. ¿Prepararnos para qué? La guerra. Haremos lo que haya que hacer. Sea como sea. Vale, un campo en mitad de la nada. Aquí es. ¿Qué más? Bueno, Donatello dijo que Gog y Magog solo morirán por un arma tocada por Dios, o sea, dagas de ángel. De acuerdo. Vamos allá. Bueno, el enoquiano no es fácil, tal vez te hayas confundido. Yo no me confundo. Serio. Ya, no, lo sé, pero... Pero es que van en calzoncillos. Dean. Ajá, shalom, shalom, Rehin. Rehin, versivo, de Himma. Hablan en cananeo. Preguntan si hemos traído ejércitos. ¿Ejércitos? Para combatir. Agibor, shemataranu, yitkanahimanu. Wahua, debe. Oh, ya. Lamatar Gianni. ¿Qué pasa? Que están discutiendo. Ah. Pregúntales dónde han comprado esos gallumbos. Dean. With me. For Risonanar Ho. Lamatar Gianni. Lo hacen llevar pañales. I am me, Gia. With him. Mistawu. Mare. Why for Hakaton? Ravlaha, Lahit the Shof. Why for Hakaton? Lo he pillado. Hey, I thought I had a better say.
forjada por un dios, tocada por Dios, es lo mismo. Sí. Eso parece. Lin. ¿Qué vas a hacer? Lo necesario. Actuado. Aún estaríamos sentados, charlando sobre qué hacer ahora, perdiendo el tiempo. Y no tenemos ese tiempo, Dean. Ya te lo dije. Llega una guerra. La guerra. He hecho lo que hace un soldado. Necesitábamos el hechizo que abre la brecha. Y lo conseguí. Los traeremos a todos de vuelta. Y juntos venceremos al Lucifer y a Miguel. Es la única forma de ganar. Y la única forma de sobrevivir. Tú lo dijiste, Dean. Sea como sea. ¡Ríndete, tío! ¿Cas? Sí, es un amigo nuestro. ¡Hola! Castiel, la pandilla de Scooby. ¿Castiel? Tiene nombre de pizzería italiana. Es un placer conoceros. Lo mismo digo, amigo. Sam, Lin, el perro me ha hablado. Sí. ¡Scooby-Doo! ¿Qué haces? Bueno, al final de cada aventura, Scooby mira a cámara y dice... Dean, no eres un perro parlante. Ya lo sé, yo... Venga, pero con el pañuelo estoy guay, ¿no? ¿No? Dean está en ese mundo apocalíptico. Cas, él quiso entrar solo. ¿Y le dejaste? Él... No me dio elección. Tiene que haber otra forma de encontrar a Gabriel y conseguir su gracia. Aunque ya podría estar en cualquier parte. Sí. Técnicamente, en cualquier sitio de todo el universo. No digo que sea fácil, pero... Vale, venga. Ideas, vamos, venga. Necesito un trago. Una birra. ¿Quieres una? No. Cogeré una. Los Ángeles. ¿Qué? Tal vez el cielo nos ayude. Perdona, pero ¿Los Ángeles no suelen querer matarte? Sí, ya. Esto sería algo como un Ave María. Es un término deportivo. Como el de Slam Dunk o... Ball Handler. Eso no sé si... No sé si es una buena idea. Sé lo que te preocupa. Y sí, Los Ángeles me odian y seguro que hay riesgos, pero el cielo no quiere que el mundo acabe, ni nosotros. Esto es algo que tengo que intentar. Si quieres intentar lo de Los Ángeles, prueba a ver.
pero no mueras otra vez. Dean, es imposible que te comas otro. Llevas 7 trozos. No, ¿qué va? Castiel tiene razón. Los he contado. A ver, lo primero, no seas chivato. Y además, comer 7 trozos es totalmente normal. Eso no es cierto. No me como toda la pizza. ¿Siempre ha sido así? Hasta de bebé. John y yo lo llamábamos nuestro cerdito. Vale, lo dejo. Con cariño. ¿Qué tal, Gabriel? Ha dicho que prefería estar solo. Quería extraer su gracia él mismo. En privado. Así que le he dejado en el cuarto de Dean. ¿Qué? ¿No? Te dije que no hablaras. Y a ti que no escucharas. Dean, está esposado. Pero su boca no. Debía amordazarle. No, necesito saber cosas sobre mis poderes y mi familia. Jack, nosotros somos tu familia. Nosotros te protegemos. Respetamos los deseos de tu madre. Somos tu familia. Jack. Dean. Es mi padre. Dean, te guste o no, Lucifer es su padre. Es lógico que le interese. ¿Y qué? ¿Tenemos que dejar que se lo lleve al lado oscuro? Jack no entrará en el lado oscuro. Verá cómo es Lucifer de verdad. Y lo verá con sus ojos, no con los tuyos. Pero luchas al lado de los humanos. Los prefiero con mucho a los ángeles. Bien, ya estamos todos. ¿Cuántos hay dentro? Oigo 3. Puede, tal vez 4. Están hablando de si Kylie Jenner será una buena madre. El consenso es que no. Bueno, por eso a mí me va, Chloe. Vale, son hombres lobo, así que... Balas de plata. Exacto. Bueno, ya sabéis qué hacer. Vamos allá. Oye, ¿te acuerdas cuando preguntabas si podríamos pararlo? Todo el mal de este mundo. Sí. Si podríamos cambiar las cosas. A lo mejor con Jack podemos. Puede que sí. ¿Y luego qué haríamos? Ya. Esto. Un montón de esto. Pero en alguna playa, ¿no? ¿Te lo imaginas? Tú, yo y Cass, rodeados de arena, bebiendo en copas con sombrillitas, con camisas hawaianas, obviamente. ¿Estás hablando de jubilarnos? ¿Tú? Si el mundo estuviera a salvo, desde luego. ¿Sabes por qué? Porque nos lo hemos ganado. Brindo por ello. Ya. Y yo. Incluso siendo fuertes, pueden pasar cosas malas. Cometemos errores. Nadie es perfecto. ¿Vale? Pero podemos mejorar. Cada día somos mejores. Así que sea lo que sea, lo que venga... Bueno, ya pensaremos... cómo enfrentarnos a ello. Juntos. Tú eres de la familia. Y cuidamos de los nuestros.
¡No! ¡Déjale! ¿Qué ha pasado? No lo sé. El diablo ha ganado. Eso ha pasado. ¿Cómo le paramos? No podéis. No. ¿Y si tuvieras tu espada? Dean, no. ¿Y tú y yo juntos podemos vencerle? Dean. ¡Dímelo! Puede que sí. Dean, no lo hagas. Lucifer tiene a Sam y tiene a Jack. ¡Cas, no tengo elección!